Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Estamos desde Campus Party Quito y quería hacerles el video de Retina Flash que muchos de ustedes me han pedido. Hice una encuesta en Twitter y, bueno, más como 80 personas querían el video, algunos 20 que no querían, pero yo dije, mejor déjame hacerle el video, los que no lo quieran ver no tienen que verlo. Quiero aclarar de que flash en la cámara frontal no es algo revolucionario ni algo increíble que Apple se acaba de inventar. Otros celulares ya lo tenían y hasta aplicaciones ya lo tenían, pero en este video yo quiero hacer una comparación para que usted vea cómo era la cámara frontal sin flash, con flash, para que ustedes vean cómo es la cámara del iPhone 6 y el iPhone 6S Plus, y también para que ya vean cómo lo hacen aplicaciones que ya lo hacían. Vamos con el logo y comencemos con el video. Ok, chicos, lo primero que tenemos que entender con el flash de la cámara frontal del iPhone 6S Plus es de que, a diferencia a aplicaciones que ya lo hacían como es Snapchat, Snapchat cuando te toma la foto hace una pantalla en blanco, ilumina la pantalla en blanco. El iPhone 6S no precisamente te muestra una pantalla en blanco, sino que analiza la situación y si tú tienes luz, que yo aquí le voy a mostrar la diferencia, te muestra el color así como color piel, como marrón pero más claro, y si es muy oscuro, muy de noche, te muestra el color marrón así pero como que más oscuro. Ahí ustedes están viendo el video cómo se ve cuando tomo una foto con Snapchat y cuando tomo una foto ya en baja luz con lo que es el flash, el Retina Flash, que así es que ha podido llamarle. Ahora miren las fotos, chicos, ahí están viendo una foto que yo tomé con Snapchat usando el flash de la cámara frontal, y ahí se puede reflejar lo que yo les digo. Cuando yo uso el iPhone 6S se ve más natural, mientras que con el Snapchat se ve todo blanco, todo plano. Y yo no sé si Apple analiza la cara y le da más colores a un lado que a otro, pero fíjense que el background permanece oscuro. Eso a mí me gusta. En la foto de Snapchat el background también se aclara. Cuando yo subí la foto a Facebook, muchos dijeron que es la distancia, y eso no tiene nada que ver, porque ustedes pueden ver que la pared de atrás está toda iluminada. O sea, en Snapchat es simplemente una pantalla en blanco, pero el Retina Flash es como que un poquito más pensado y te da un color. Te da un color así, un color a piel, porque es un selfie, Apple está pensando que es simplemente para la cara, y te da un color así, un color piel. Fíjense que también de día, aunque tú tengas luz, si tú usas el Retina Flash, se nota un poco la diferencia. Yo aquí tomé varias fotos, denme un segundo. Ahora fíjense que en la noche, aunque yo tengo suficiente claridad para tomar una buena foto, estoy en un lugar donde me está dando una luz de frente, cuando yo uso el Retina Flash la foto cambia de color completamente y te da un color así como que mucho más real. Lo que se muestra es como más blanco para darme ese estilo blanco, porque ya tenemos suficiente amarillo en la foto. También Snapchat en el iPhone 6S está usando el Retina Flash, ahí ustedes pueden ver las fotos cómo se ven, que no se ven para nada bien porque lo aclara mucho, y cuando yo tomo una foto con el Retina Flash la foto para mí sale perfecta. Yo quiero que ustedes vean las fotos, yo les voy a dejar un artículo aquí debajo para que ustedes vean las fotos y la diferencia. Como les dije, otros dispositivos lo hacen, yo escuché desde que el LG G3 sí lo hace, pero yo lamentablemente no tengo uno para ver cómo lo hace, porque muchos lo pueden hacer, pero lo bueno es de ver cómo lo hacen y tratar de ver esas diferencias. Si alguien tiene un LG G3 y puede subir la foto a Twitter, tome una foto y me la comparte, a ver si se va a ver igual que se ven estas fotos, chicos. Yo les voy a dejar el video hasta aquí. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba, y seguimos desde Campus Party Quito, que tenemos una conferencia el próximo sábado, chicos. Se los dejo. Marciano Fon cierra sección.